Por defender los derechos de los humanos, de todos los ecuatorianos. Está fatal. Son bombas lacrimógenas. Que está fatal, mira. Mira, como ustedes... No es como un gas común y corriente, es más fatal. Miren, como ustedes pueden observar, la bomba lacrimógena lo que provoca la debilidad del cuerpo y el mareo. Mira, esto es lo que hace Lenín Moreno con el pueblo. Esto es lo que Lenín Moreno provoca. Muchísimas gracias a todas las personas que han compartido el video y que están mirando el video, la transmisión en vivo. Se ha empeorado la situación. Les estaré transmitiendo más. Que tú me llevas allá. Ahí ya vamos para allá. ¿Quieres que estamos en la esquina de la Contraloría? Bueno, ya hemos estado aquí ya cerca alrededor de una media hora. Y siguen entrando, sigue llegando camiones con manifestantes de la provincia de Cotopaxi. Estamos aquí bajo el edificio de la Contraloría General del Estado en la ciudad de Quito, frente al parque El Arbolito. Cerramos por el momento la transmisión. Más adelante vamos a seguir transmitiendo lo que está sucediendo en este momento. Thank you.
presencia de jóvenes, adultos y también niños, mujeres que han venido con niños en brazos. Así que pedimos en esa parte que la ciudadanía también mantenga la calma, porque los más afectados serían los más pequeños, claro, de casa. Claro, deben tener bastante, bastante cuidado con los menores de edad, más que todo, ¿no? Y claro, hay que rescatar que ahora hay bastantes jóvenes que ya nos damos cuenta de la crisis que el país está ahora atravesando, ¿no? Entonces, eso, reiteramos, deben tener bastante, bastante cuidado con los menores de edad. Ha sido una concentración, los vehículos los están ingresando al Parque El Arbolito. Hay personas que también están... ¡Era de Ecuador, hijo de puta! Hay personas que también están ingresando sus vehículos por el Parque del Ejido. Hay mucha concentración. Las comunidades indígenas se han reunido en esa parte, en esta parte de Quito. Cuidado, señores, por favor. Vamos a recopilar más información a esta hora de la noche, amigos televidentes, amigos que se comunican de las diferentes redes sociales, que han llegado acá también a colaborar al pueblo indígena que ha llegado. Hay mucha, mucha concentración, hay refrigerios de todo tipo también que han llegado. Vamos a conversar con un caballero. Caballero, ¿desde dónde ustedes se movilizaron? Desde Cotopaxi. ¿Cuál ha sido la consigna para ustedes que vengan acá a la ciudad de Quito? Pues mandar sacando al señor presidente, porque ya cansamos con la subida y de los paquitazos y tanto de diésel, gasolina. Ustedes son, somos agricultores. Agricultores, somos indígenas. ¿Qué nomás? Ustedes labran la tierra. ¿Qué productos nomás? Todo producto de la sierra. Y mantenemos al pueblo, a los mercados. Nos damos y ya lo sabemos perjudicados. Y no podemos sembrar porque son el abono, pasajes. ¿Y dónde podemos sostener? Estamos jodidos y por eso tenemos que renunciar. ¿Han tomado estas medidas ustedes ahora? Sí. Por eso venimos como unos más de 35. Todas las comunidades de... Todo Cotopaxi. Todo Cotopaxi. Todo Cotopaxi. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a esta hora de la noche, amigos televidentes de la Nueva TV, que están en vivo y en directo. Estamos acá precisamente en el Parque El Arbolito, ubicado en el centro norte de la capital. De aquí tendrán ya los manifestantes, harán una concentración y luego pues ellos tendrán ya una consigna de parte de la CONAIE, perteneciente a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con su presidente Jaime Vargas, que ha mencionado que tendrán una asamblea en donde tomarán una resolución para poder referirse al gobierno nacional. El presidente de la República también ha mencionado y ha estado con él hace unos minutos, Verónica, hace una media hora exactamente atrás. Hace menos 30 minutos. Ajá, hace más o menos 30 minutos, en donde ha mencionado que está dispuesto al diálogo y que sea una marcha pacífica, la marcha de los indígenas. Ustedes pueden observar que es una noche muy fría, es una noche definitivamente muy fría. La gente había... empieza a buscar recursos, cómo calentarse. Como pueden ver, han prendido fogatas aquí en el Parque del Arbolito, han prendido fogatas, están buscando cómo calentarse, cómo apagar el frío, que sí, la noche está demasiado, demasiado fría. Vamos a seguir recopilando más información a esta hora de la noche, que precisamente ustedes pueden ver el Parque del Arbolito. La figura, el ícono del Parque El Arbolito es una bola, una gran esfera blanca. Y como habíamos mencionado, Verónica, hay mucha gente quiteña también que se ha reunido acá. Claro que sí, estamos aquí, está mezclados. Hay gente quiteña, gente que ha venido, como ya mencionaron, de Cotopaxi. Están por llegar la gente del norte. Y se van a seguir sumando. Thank you.
sufrimos un robo con, junto a nuestro compañero Brian Cárdenas. Estuvo nuestro compañero Juan Carlos Terraza con Joana Balseca, estuvieron en San Blas, sí, precisamente, gracias por el dato. Estuvieron para llevarnos la información y bueno, y hubieron enfrentamientos, ¿no? Vamos a ver si es que podemos conversar con la gente. Con la gente que ha llegado, están cansados también, descansando acá a esta hora de la noche. Caballero, descansando, ¿desde qué parte vinieron ustedes? Desde la Tacuca. ¿Qué tiempo se hicieron caminando? ¿Cuándo salieron? De mañana, desde las 7 de la mañana. ¿Cuál es la petición que tienen al gobierno nacional? Mandarle sacando. Mandarle sacando. No avanza a gobernar. A ver, otra persona que... Al patón juez, mandarle sacando. Para que deje de ser así. Nosotros no somos animales. Nosotros somos seres humanos. Traicionero. Que estaba mintiendo el Correa, pero él fue más traicionero y más ladrón. Mira cuánta gente mandó a matar. Tres checos ahorita muertos. Por favor. Hay personas que no solamente son indígenas, sino que se han reunido acá los quiteños también. Sí, todos estamos en todo el pueblo. Estamos todo el pueblo unidos. Jamás será vencido. Que se vaya, porque no puede gobernar. No sirve para nada. Bombas. Ya están quedando sin cartucho. Nosotros somos más, vamos. Vamos, muchachos, vamos. Si nos ven así. Guatapáis y Sumbawa, Iwa, estamos de todos lados aquí. ¿Hasta cuándo se quedarán ustedes acá? ¿Hasta cuándo mandarán sacando? Hasta mandarán sacando, ahí nos conformamos. Sí, que se vaya, no necesitamos. Esta es una transmisión, amigos televidentes de la Nueva TV, a todas las personas que están conectados a esta hora de la noche. O si es posible, una tina de bombas. Ya están quedando sin cartucho. Nosotros somos más, vamos. ¡Unámonos, por favor! ¡Pueblo, únete! ¡Únete, pueblo! La colaboración. Verónica. Justamente eso es lo que te decía. Hay bastante, bastante colaboración acerca de... ¿Cómo están? Buenas noches. Colaborando también con los indígenas, trayendo cafecito. ¡Pueblo, únete! ¡Únete, pueblo! Varones, mitos, escuchen. Un Ecuador unido. Vengan, vengan, café ya llegaron. Que creo que es gratificante para todos, ¿no? Ver estas imágenes, cómo se une la gente después de tantos, tantos problemas que hemos tenido, tantos altercados que hemos tenido toda esta semana. Te recuerdo, son 5 días de paro, estamos en un estado de excepción decretado por el presidente de la República. Ha habido un fuerte enfrentamiento también en el sur, en entrada a Quito. Y bueno, y estamos acá precisamente ya. Ustedes pueden observar, amigos usuarios, amigos de las redes sociales. Estamos acá en vivo y en directo desde el Parque El Arbolito. La gente se ha reunido. Hay miles de personas que han llegado. El ágora de la Casa de la Cultura se ha habilitado también para que varias personas ingresen, se puedan quedarse ahí. Y pues el día de mañana continuar con esta jornada en donde se da el paro nacional. Claro, tenemos que estar pendientes a los sucesos que puedan ocasionarse el día de mañana, las medidas que también tomen los indígenas el día de mañana,
nosotros como la Nueva TV, como la Quito Metro Radio, les estaremos informando los pormenores de todo lo que va sucediendo en este paro nacional. Así es, Verónica. Amigos, ustedes tienen más comentarios, mensajes que nos llegan también a través de las redes sociales. Ahí estamos, precisamente. Ustedes pueden ver que en el fondo se puede observar, esta es la entrada al Palacio Legislativo también, estamos a pocos metros del Palacio Legislativo. Por comentarte que también la Federación de Centro Shuar del Ecuador se ha unido en este día, los Shuar del Oriente, de todo Morona, Santiago, Pastaza, de Zamora Chinchipe, se han unido a esta lucha, y también, pues, de acuerdo a lo que se manifieste en la CONAIE, ellos tomarán la decisión. Hay vías cerradas, no hay cómo movilizarse a esta hora de la noche, en este día precisamente. La gente sigue llegando, la gente se sigue sumando. Verónica, si podemos tener también una descripción de eso. Sí, la euforia de la gente se vive, ellos visualizan que gente está llegando bastante gente desde la parte posterior, desde la avenida que viene del Hospital Eugenio Espejo, se está visualizando bastante movimiento, se suma bastante gente. Igual se puede ver que está gente indígena, quiteños. Ahí han utilizado medios de transporte como camionetas, como camiones. Y los indígenas llegaron a la ciudad de Quito, acá específicamente al Parque El Arbolito. Acá están concentrados los indígenas de Cotopaxi que han llegado acá. Hay muchas personas que tienen palos en sus manos, que han servido como bastones para poder avanzar en esa noche. Verónica, podemos ver que, si te das cuenta, no hay presencia de Policía Nacional. Sí, no hay presencia. Asumo que es porque nosotros estamos conscientes que el paro y la gente indígena viene acá de manera pacífica. Entonces, por tal razón, asumimos que por eso no tenemos presencia del cuerpo policial. Mira, Verónica, cómo traen también víveres. Si pueden ustedes ver en imágenes, pan, agüita, para calentarse en esa noche. Es una noche bastante fría, y ya están acá en el parque El Arbolito los indígenas que han llegado hasta la capital de los ecuatorianos. En el norte, específicamente en Calderón, en la parroquia Calderón, se han concentrado también muchos indígenas del Ecuador, de la parte del norte del Ecuador, lo que es Imbabura, todo lo que es Ibarra, Cayambe, Otavalo, han llegado acá. La información que se genera acá, precisamente en el centro norte de la capital, Verónica. Sí, tengo entendido que llegaron a la altura de Carapungo. Tenemos gente que está a la altura de Carapungo, están en Calderón, llegando a las manifestaciones, a sumarse a las manifestaciones del día de hoy, y que por supuesto asumimos que seguirán hasta el día de mañana o hasta cuando se tenga una resolución por parte del gobierno nacional en turno. Ajá. Vamos a ver si podemos conversar tal vez con los amigos Buenas que han noches. Llegado. Buenas noches, ¿cómo están? ¿De qué parte del país vienen ustedes? De la provincia de Cotopaxi. ¿Han sufrido agresiones al momento que llegaron para acá, a Quito? Sí. Cuéntenos un poquito, ¿cómo fue este suceso? Fue mucho. La agresión fue... ¿Por parte de quién sufrieron la agresión? Puente Jambilí. ¿En dónde? Perdón. Pasando Puente Jambilí hubo la primera agresión que nosotros vinimos. ¿Ustedes vinieron caminando? Sí, vinimos y los dos carros más adelante y nos agredieron ya ahí. En el puente de Jambelí. Antes del peaje. Antes del peaje. Nos pasamos peaje ya también. Machachi. Nos levantamos bastante porque el viento nos ayudó. Estaba lo contrario. Hubo bombas lacrimógenas. Claro, lacrimógenas. Sí. Eso pasó. ¿Cuál es la petición que tienen ustedes como pueblo indígena de Cotopaxi para el gobierno nacional? Nosotros queremos que vaya el Lenin. Que se vaya. Ya abandone la presidencia.
ese queremos. Si no, donde que estaba el mismo precio, el combustible, todas las cosas lo que subieron, tiene que estar en el mismo precio, lo que estaba más antes. Ustedes son agropecuarios, son personas que labran la tierra, sí, que sacan los agricultores. Agricultores. Los agricultores. Que nos sube en... Campaña de Quito Metro Radio a esta cobertura en vivo y en directo desde el Parque El Arbolito. ¿Qué más nos puedes comentar, Verónica? ¿Tú pudiste transportarte en horas de la mañana a tu lugar de trabajo? ¿Cómo estuvo la situación del país o de Quito específicamente en horas de la mañana? El día de hoy en la mañana estuvo un poco más tranquilo. No hubieron tantas vías cerradas. La movilización que yo tuve fue de forma rápida, pero creo que es porque nosotros contamos en mi empresa con un transporte propio. Entonces se nos hace mucho más fácil movilizarnos. Pero veíamos gente, y de hecho nosotros tenemos una camioneta y nosotros dábamos la opción a llevar a gente que veíamos movilizándose, caminando, pidiendo un aventón, pues. Entonces nosotros optamos por la idea de ayudarles, y también por el medio de transporte propio que tenemos, llegamos de manera ágil. Pero ya en la tarde, más o menos al mediodía, nosotros solicitamos salir de manera rápida de nuestro lugar de trabajo. O sea, no culminaron la jornada laboral. No, estuvimos más o menos hasta el mediodía, porque ya nos informaron que las vías iban a ser cerradas, y en la noche iba a ser imposible salir de nuestro lugar de trabajo. Entonces salimos al mediodía y claro, se pudo ver que ya en la Tribuna del Sur... ya habían vías cerradas. Igual tomamos vías más alternativas en vías para poder movilizarnos a nuestros hogares, ya en este caso. Y desde ahí hemos podido visualizar mediante redes sociales que existen más paralizaciones de vías. Han inhabilitado algunas vías en todo el Ecuador. Exactamente. Recordarles que el día de mañana se suspende la jornada estudiantil, no hay clases en la jornada matutina, vespertina y nocturna, se suspende totalmente, así lo ha dispuesto el Ministerio de Educación. Tenga cuidado, por favor, se han registrado también algunos desmanes, saqueos en la ciudad de Ibarra, en Chillogallo. Infórmenos, por favor. Hay saqueos ahí en ese edificio. Infórmenos, por favor. Igual me informaron que en el sector de Solanda, la calle La Jota también había sido saqueada, el mercado mayorista igual había sido saqueado. Entonces tenemos que tener las medidas. Hay que tener cuidado, definitivamente hay que tener cuidado. Vamos a seguir observando, vamos a poner el audio, vamos a tratar de acercarnos un poco más, vamos a tratar de acercarnos un poquito más al movimiento que se está generando junto al Parque Elegido, en los bajos de la Contraloría General del Estado. Sí, estamos ahí precisamente, la gente está aglomerada. Vamos a ver si podemos acercarnos un poco más. Nos están diciendo que hay desmanes. No sé si podemos enfocar el edificio. Verónica, ustedes pueden ver que las luces del edificio se están prendiendo y se están apagando. Ya fueron ustedes. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo a esta hora de la noche, amigos televidentes de la Nueva TV, amigos de Quito Metro Radio, que también están conectados a esta hora de la noche. Parece que hay enfrentamientos. Sí, se ve bastante movilidad al pie del Parque Ejido.